veníamos una necesidad imperiosa de ganar, un partido en el que sabíamos que nos enfrentábamos a un rival que bueno, que tenía entrenador nuevo y que íbamos a encontrarnos cosas desconocidas. Creo que ha sido un partido en el que no entramos bien en el juego, no, los primeros 10-15 minutos ellos estuvieron mejor plantados, no fuimos capaces de tener esa posesión que nos da esa tranquilidad y nos hace generar ese fútbol que hay momentos en los que sí que hemos hecho. Ellos pudieron aprovecharlo en un balón parado, sabíamos que las transiciones y el balón parado era, y más con el equipo que sacaba de inicio, era la forma de hacernos peligro. Y bueno, a partir de esos 15 minutos creo que el equipo ha empezado a tener más tranquilidad, hemos empezado a llegar por banda, luego el gol, si cabe, todavía nos ha dado más esa calma. Y bueno, hemos llegado al descanso teniendo ellos una ocasión, un tiro lateral que ha dado al palo de Lago Junior en otra transición. Pero creo que más o menos el final del primer tiempo lo habíamos solventado bastante bien. El inicio del segundo creo que lo hemos empezado otra vez bien, teniendo la posesión, generando cosas en su área, cerca de su área, pasando pocos problemas en la nuestra. Y a raíz del 2-0, pues bueno, ellos han volcado mucho más arriba, han generado, pues bueno, recuerdo el gol y la transición de Lekic tras pérdida en saque de banda por medio. Pero bueno, el equipo ha sabido leer bien el partido en esos momentos y a partir del 2-1 creo que encima ha mostrado esa experiencia, ese saber hacer, ¿no? De tener la pelota, de llevarla a la esquina, de llevarla a la otra. Creo que en ese sentido hemos estado bien al final. Pero bueno, un partido más, 3 puntos, pero esto sigue. Ni a lo que digo siempre, ni ante la derrota, ni ante la victoria, ni me voy a ir arriba, ni me voy a venir abajo. Esto es una carrera muy larga. El siguiente partido habrá que trabajarlo. Está claro que es otro reto. Fuera de casa vemos que estamos peor. Vamos a intentar darle vueltas al partido y ya empezar a preparar ya lo de Miranda.